Buenas tardes, bienvenido a nuestra clase introductoria sobre tecnología y sociedad, donde nuestro punto va a ser la comunicación y la alfabetización digital. En el día de hoy vamos a brindar los ejes que nos van a acompañar en el resto del curso. Importante poder conectarnos a través de diferentes plataformas, en este caso lo haremos a través de Zoom, ¿sí? Porque la educación a distancia nos permite eso, cada uno poder conectarnos desde donde podemos. A continuación, lo que vamos a hacer es desarrollar los cuatro módulos que nos van a acompañar en la cursada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, alumnos? Mi nombre es Paola Campestrini, soy profesora de historia y les voy a contar. Belén, si podés pasar a la otra diapositiva, si le contamos a los chicos, muy bien. El contenido de nuestro curso, nuestra cursada se va a dividir en cuatro módulos. Yo en particular voy a comenzar con el módulo 1, que lo nombré de la escritura a la era digital. ¿Por qué? Porque la idea es explorar cómo va evolucionando la comunicación a lo largo de la historia, desde la escritura hasta lo digital. Por supuesto, vamos a hacer hincapié en la alfabetización digital, perdón, y la idea es ir adquiriendo todas las habilidades necesarias para que ustedes se puedan mover en la actualidad. Para esto, vamos a realizar trabajos de investigación y vamos a utilizar distintas plataformas, blogs, vamos a realizar trabajo colaborativo y utilizar las distintas aplicaciones que están a nuestra mano con este contenido. Bueno, con el módulo 2, mi nombre es Agostina Fantín, soy profesora en psicología y lo que vamos a ver es, ¿la tecnología viene a comunicar o incomunicar? Eso lo vamos a tratar de resolver juntos. Hay muchos mitos que a partir de que estamos con el celu, con la compu, estamos un poco más incomunicados. ¿Eso realmente así o nos comunicó un poco más, pero desde otro lado, un poco por ahí, menos social? Eso lo vamos a ir descubriendo juntos. Así que los espero en el módulo 2. Buenas tardes a todos. Yo soy Romina Confalonieri. Voy a estar trabajando junto con la profe Lucía Grachot en el módulo 3. Las dos somos profesoras de inglés. Entonces, nuestro módulo tiene el nombre de English in Our Daily Life. A mí me gustaría empezar a contarles un poquito de qué manera vamos a trabajar, pero primero les dejo un interrogante. ¿Se pusieron a pensar que a lo largo del día, cuántas veces utilizamos términos o palabras que están en inglés y que no se habían dado cuenta? Bueno, algo de eso es lo que vamos a trabajar junto con la profe en nuestro módulo 3. Así que le doy la palabra a ella para que ella siga comentándoles un poquito nuestra manera de trabajar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Lucía Grachot, como dijo la profe Romy, los voy a estar acompañando en el módulo 3. Y sumado al interrogante que plantea la profe, justamente hacemos hincapié en el inglés, en nuestra vida diaria, partiendo de la base que no es necesario que ustedes tengan un conocimiento en inglés. De más está decirlo que no es necesario que ustedes tengan algún nivel esperado, sino que justamente es hacer foco en todo aquello que nosotros usamos en nuestra vida diaria sin que seamos realmente conscientes de ello y cómo podemos aplicarlo también a futuro en nuestras clases. Buenas tardes, mi nombre es Belén Ricciotti y bueno, vamos a trabajar en el módulo 4 con herramientas digitales. Bueno, acá vamos a aprender a utilizar las distintas herramientas para poder aplicarlas en el aula y también vamos a ir trabajando con las colegas de forma simultánea en cada una de las actividades que ellas propongan para también poder ir utilizando las mismas. Las pautas de cursado tienen una duración de 12 semanas. Son 3 semanas por cada módulo y las actividades las vamos a realizar una al finalizar cada módulo, más un trabajo final integrador. Bueno, estamos muy contentos, los esperamos con muchas ganas para poder desarrollar el curso con mucho entusiasmo. Muchas gracias por la atención y bienvenidos a todos.